Pues vamos con esta saga de terror sobrenatural. Quizás una de sus entregas sea la más maldita de todas por los hechos ocurridos durante y después de la grabación. La saga de Poltergeist se compone de dos universos bastante claros, pero ¿tiene algo más canon aparte de esto? Pues vamos a comprobarlo. En primer lugar, vamos a comenzar en su canon original. Este canon lo inició la película Poltergeist del año 1982. La vamos a situar también en ese año 1982. Steve y Diane Freeling viven una tranquila vida en Cuesta Verde. Steve es un exitoso desarrollador freelance y Diane es ama de casa y cuida a sus hijos Dana, Robbie y Carol Anne. Carol Anne se despierta una noche y comienza a hablar con la televisión. La televisión muestra una imagen estática después del término de la emisión. La noche siguiente, mientras los Freelings duermen, Carol Anne vuelve a hacer lo mismo. Esta niña está obsesionada con la televisión, y esto es culpa de los padres, de su educación, de Sálvame... Perdón, sigamos. Disculpad porque de repente mi ciudad se ha convertido en un barrio hiperpeligroso, y se está escuchando de todo menos la cronología. Ahí está. Un minuto de silencio por lo que esté pasando. ¿Podemos continuar? Podemos continuar. De repente, una mano blanca fantasmal emerge de la televisión. Tras esto se produce un violento terremoto. A medida que el temblor disminuye, Carol Anne dice, están aquí. Eventos extraños ocurren al día siguiente. Un vaso de leche se rompe espontáneamente. A lo mejor no era leche entera. Los cubiertos y los muebles se mueven solos. Los fenómenos parecen benignos al principio, pero rápidamente comienzan a intensificarse y a ser violentos. Esa noche, un árbol del patio trasero cobra vida y agarra a Robbie por la ventana del dormitorio. Mientras Steve rescata a Robbie, Carol Anne es absorbida por un portal que aparece en su armario. Los Freelings se dan cuenta de que ha ocurrido algo sobrenatural cuando escuchan su voz que emana del televisor sintonizado en un canal vacío. Un grupo de parapsicólogos de la Universidad de California, Irvine, el Dr. Lesh, Ryan y Marty van a la casa de Freeling a investigar. Determinan que los Freelings están experimentando una intrusión poltergeist. Descubren que las perturbaciones involucran a más de un fantasma. Steve también descubre con su jefe, Lewis Teague, que Cuesta Verde se construyó donde se encontraba un cementerio indio, y esto podría ser el origen de todo el mal. Después de que Dana y Robbie son evacuados por su seguridad, Les y Ryan llaman a Tangina Barrons, una medium espiritual. Tangina afirma que los fantasmas que habitan la casa permanecen en una esfera de conciencia diferente y que no están en reposo. Atraídos por la fuerza vital de Carol Anne, estos espíritus se distraen de la verdadera luz que les ha llegado. Tangina agrega que también hay una presencia oscura a la que se refiere como la bestia, que tiene a Carol Anne bajo control en un esfuerzo por usar su fuerza vital para evitar que otros espíritus se crucen. El grupo reunido descubre que la entrada a la otra dimensión es a través del armario de la habitación de los niños, mientras que la salida es a través del techo de la sala de estar. En esta película lo de salir del armario no funciona. Mientras el grupo intenta rescatar a Carol Anne, Diane pasa por la entrada atada por una cuerda que ha sido enhebrada a través de ambos portales. Diane logra recuperar a Carol Anne y ambas caen al suelo desde el techo, inconscientes y cubiertas de residuos ectoplasmáticos. Mientras se recuperan, Tangina está convencida de que la casa ahora está limpia. Poco después, los Freelings comienzan el proceso de mudarse a otro lugar empaquetando sus pertenencias. Durante su última noche en la casa, Steve se va a la oficina para dejar su trabajo y Dana tiene una cita, dejando a Diane, Robbie y Carol Anne solas en casa. La bestia embosca a Diane y a los niños, con el objetivo de un segundo secuestro al tratar de contener a Robbie y Diane. Robbie es atacado por un muñeco de payaso en su habitación, y Diane es atacada por una fuerza invisible que la lanza hacia la pared y sobre el techo de su habitación. La fuerza invisible conduce a Diane al patio trasero, arrastrándola a la piscina. Los cuerpos esqueléticos la rodean mientras trata de escapar, pero se las arregla para salir de la piscina y regresar a la casa. Ella rescata a los niños, y finalmente escapan al exterior, solo para descubrir ataúdes y cadáveres podridos que brotan del suelo en su patio y en todo el vecindario. Cuando Steve y Dana regresan a casa, Steve se enfrenta a Tiaga después de darse cuenta de que en lugar de reubicar el cementerio para el desarrollo de Cuesta Verde, simplemente movió las lápidas y dejó los cuerpos. Los Freelings huyen de Cuesta Verde mientras la casa implosiona en el portal. La familia se registra en un hotel para pasar la noche. Tras esa primera entrega con final feliz, se lanzó en 1986 su secuela Poltergeist 2, Al otro lado. Tiene lugar un año después de los hechos de la primera. Ahora, el vecindario de Cuesta Verde está siendo evacuado y siendo víctima, por así decirlo, de una excavación arqueológica centrada alrededor del lugar donde se encontraba la casa de los Freelings, antes de que implosionara. A todo esto, si la anterior película ocurría en el 82, esta ocurre en el 83, aunque su estreno sea en el 86. La excavación lleva al descubrimiento de una cueva por un equipo de tierra. La psíquica Tangina Barrons es informada de esta cueva, y ella se lo comenta a un amigo suyo, Taylor, un chamán nativo americano. Después de investigar la cueva, Taylor se da cuenta de que el espíritu del reverendo Henry Kane, un predicador fallecido y loco, ha localizado a Carol Anne y va a defenderla. La familia Freeling, Steve, Diane, Robbie y Carol Anne, se ha mudado a Phoenix, Arizona, y ahora vive en una casa con la madre de Diane, Jessica. La hermana mayor, Dana, está fuera en la universidad. Así es como nos quitamos a un personaje del medio. Después de perder su licencia de freelance, Steve se ve obligado a vender aspiradoras de puerta en puerta mientras presenta varias reclamaciones de seguros para cubrir la casa desaparecida. La abuela Jess es clarividente y dice que Diane y Carol Anne también son clarividentes. La abuela Jess muere por causas naturales, pero no sin antes decirle a Diane, por última vez, que siempre estará allí si la necesita. Ojo, cuidado. El hecho de que los espíritus no molesten a la familia hasta que muera la abuela de Jess sugiere que los estaba manteniendo o conteniendo, a lo mejor indirectamente con sus poderes. Taylor aparece cuando Kane comienza su primer asalto a la casa. Incapaces de entrar por la televisión ya que la familia ha quitado todos los televisores de la casa, los secuaces de Kane se ven obligados a buscar otra forma de entrar, esta vez a través del teléfono de juguete de Carol Anne. El ataque falla y la familia sale de la casa rápidamente. Taylor se presenta y los convence de que correr sería una pérdida de tiempo, ya que Kane los encontraría nuevamente y regresan a la casa, que Taylor está protegiendo por ahora. El propio Kane aparece en la casa un día de forma humana y exige que lo dejen entrar, pero Steve se niega. Taylor lo felicita por resistirse a Kane y luego lleva a Steve al desierto y le da el poder del humo, un espíritu nativo que puede repeler a Kane. Tangina aparece en la casa y ayuda a Diane a comprender la historia de Kane y de cómo se convirtió en la bestia que ahora acecha a la familia. Ella obliga a Diane a usar sus poderes en una fotografía. También dice que Diane es una de las únicas personas en la Tierra que ha estado en el mundo de los espíritus mientras vivía, durante el rescate de Carol Anne. Diane tiene visiones de Kane a mediados del siglo XIX, cuando él era el jefe de un culto apocalíptico. Kane condujo a sus seguidores a través del desierto hacia la cueva, porque creía que el fin del mundo se acercaba, pero luego los mantuvo atrapados y cautivos allí para morir lentamente con él después de que el día de su predicción llegara y se fuera. Como estaba tan trastornado y malvado, Kane se convirtió en un monstruo después de la muerte, uno que había mantenido cautivas a las almas de sus seguidores más allá de la muerte. Taylor advierte a la familia que Kane es extremadamente inteligente y tratará de separarlos. Una noche, Steve baja la guardia y se emborracha, tragándose un gusano mezcal que posee Kane. El poseído Steve ataca e intenta violar a Diane, quien grita que ella lo ama. Steve vomita el gusano que posee Kane y este se convierte en una enorme monstruosidad con tentáculos. No estamos en hentai, ¿eh? De esta forma, Kane ataca a Steve desde el techo, pero Steve usa el espíritu del humo para enviarlo lejos. La bestia realiza otro asalto, y esta vez la familia decide enfrentarse a la bestia en su propio territorio, el otro lado. Los Freelings regresan a Cuesta Verde y entran en la caverna debajo de su antigua casa, donde Kane tira de Diane y Carol Anne hacia el otro lado. Steve y Robbie saltan tras ellos a través de un incendio iniciado por Taylor. Del otro lado, Steve, Diane, Robbie y Carol Anne se unen, pero Kane, ahora un monstruo horrible y gigantesco, agarra a Carol Anne. Taylor pone una lanza nativa encantada en las manos de Steve, y Steve apuñala a Kane con ella, derrotando al monstruo y haciendo que caiga en la otra vida. Caroline casi cruza también a la otra vida, pero el espíritu de la abuela Jess aparece y la devuelve a la familia. Los Freelings regresan sanos y salvos y agradecen a Taylor y Tangina la ayuda. Steve le entrega el coche a Taylor, después de haberle expresado su afecto anteriormente, y Taylor se va con Tangina. Y siguiendo la historia de los Freelings, se estrenó en 1988 Poltergeist 3. Es una continuación de la saga, pero cambiando de personajes menos el de Caroline, y sus hechos ocurren poco tiempo después de los hechos vistos en la segunda película. Ahora, Caroline es enviada por su familia, lejos de su California natal, para vivir con la hermana de Diane, Pat y su esposo Bruce Garner en Chicago. De nuevo, se han ventilado un mogollón de personajes de un plumazo. A Caroline se le ha dicho que ella está viviendo con su tía y tío temporalmente para poder asistir a una escuela única para niños superdotados con problemas emocionales, aunque Pat piensa que es porque Steven y Diane solo querían que Caroline saliera de su casa. Pat y Bruce desconocen los eventos que la familia Freeling habían sufrido en las otras dos películas anteriores y solo se dan cuenta de que Steven estuvo involucrado en un mal negocio. Junto con Donna, la hija de Bruce y Pat, viven en el nuevo rascacielos de lujo, del cual Bruce es el gerente. Caroline ha sido obligada a discutir sus experiencias con un psiquiatra, el Dr. Seaton. Seaton cree que ella delira, sin embargo la discusión constante ha permitido que el espíritu maligno del reverendo Henry Kane localice de nuevo a Caroline y lo traiga de vuelta del limbo que fue enviado durante su encuentro anterior con ella en la segunda película. Kane drena el alto aumento de calor y comienza a aparecer en los espejos. Sin creer en los fantasmas, el Dr. Seaton llegó a la conclusión de que Caroline es una niña manipuladora, con la capacidad de realizar hipnosis masiva, haciendo creer a las personas que fueron atacados por fantasmas. Durante este periodo, Tangina Barrons se da cuenta de que Kane ha encontrado a Caroline otra vez y viaja a través del país para poder protegerla. Esa noche, Kane toma posesión de los reflejos de los espejos, haciendo que los reflejos de las personas actúen independientemente de sus contrapartes físicas. Cuando Caroline se queda sola esa noche, Kane intenta usar los espejos en su habitación para capturarla, pero ella escapa con la ayuda de Tangina, quien telepáticamente le dice a Caroline que rompa el espejo. Donna y su novio, Scott, entran sigilosamente a la oficina de seguridad mientras el guardia está fuera, con la intención de asegurarse de que este hombre solo vea una cinta de vídeo de la piscina mientras sus amigos están allí. En uno de los monitores, ven a una asustada Caroline corriendo por el aparcamiento, y van a rescatarla. Sin embargo, antes de que puedan, los tres son llevados al otro lado a través de un charco por Kane y su gente. El Dr. Seaton asume tercamente que Caroline ha organizado todo esto, mientras Tangina intenta recuperarla. Al parecer, Scott es liberado del otro lado a través de la piscina, y Donna reaparece después de que Kane se lleve a Tangina disfrazada de Caroline. Sí, porque Tangina es idéntica a Caroline, entonces con ponerse una peluca rubia pues ya estaría. Madre mía. Scott se queda en su casa, con sus padres. Nadie se da cuenta de que los símbolos en la ropa de Donna se invierten de lo que era antes de que la cogieran. Mientras el Dr. Seaton intenta calmar a Donna, Bruce ve el reflejo de Caroline en el espejo y la persigue, mientras Pat la sigue. El Dr. Seaton no está muy lejos y cree que ve a Caroline en el ascensor. Sin embargo, después de que el Dr. Seaton se acerca a las puertas del ascensor, Donna aparece detrás de él y lo empuja a su muerte por el hueco del ascensor vacío. En este punto, se revela que lo que regresó no fue Donna, sino un reflejo de ella bajo el control de Kane, que luego se desvanece en el espejo con un reflejo de Scott a su lado. Sin embargo, incluso en la muerte, Tangina es aún más poderosa de lo que Kane espera. Ella regresa el tiempo suficiente para darles a Pat y Bruce su collar y un importante consejo. Pat y Bruce luchan por encontrar a Caroline, pero Bruce es capturado y finalmente Pat se ve obligada a demostrar su amor por Caroline en un enfrentamiento final contra Kane. Tangina logra convencer a Kane para que salga a la luz con ella. Donna, Bruce y Caroline son devueltos a Pat. Los relámpagos centellan sobre el edificio y se escucha la risa malvada de Kane, insinuando una secuela que nunca existió. Esto sería el canon de Poltergeist original, pero no se quedaron a gusto con estas tres, y en el año 2015 hicieron un remake titulado también Poltergeist. Un remake que, si se me permite decirlo, es de los peores remakes que he visto en mi vida. Y mira que he visto. En este remake, sus hechos ocurren en el año 2015 y es una versión actualizada y tecnológica de la película original. Esta es su historia. Eric y Amy Bowen son una pareja casada que busca comprar una casa para ellos y sus tres hijos, su hija Kendra, de 16 años, su hijo Griffin, de 9 años, y su hija de 6 años, Madison. Eric fue despedido recientemente, pero se les muestra una casa que salió al mercado hace poco y que se ajusta a su rango de precios, por lo que la compran y se mudan. La primera noche escuchan ruidos extraños en las paredes y Griffin, ojo, Griffin este, no Peter Griffin, que si fuera Peter Griffin igual la película hubiese mejorado, pero en fin, encuentra una caja que contiene muñecos de payaso que se quedaron allí. En medio de la noche, las luces y los dispositivos electrónicos comienzan a encenderse y apagarse, ya que hay una fuerza invisible que parece moverse a través de la casa. La conmoción despierta a Griffin y baja las escaleras encontrándose a Madison hablando con una presencia desconocida dentro de la televisión. Ella le dice a Griffin que viene alguien y él intenta desconectar el televisor, lo que hace que las luces comiencen a estar fuera de control. A todo esto, Madison en la versión original creo que se llama Maddie. Yo la voy a llamar Madison y ya está, ¿vale? Madison luego le dice a la familia "están aquí" mientras toca la pantalla de su televisor, que ahora es de plasma. La noche siguiente, Eric y Amy van a cenar con sus amigos, dejando a los tres niños en casa. Se enteran de que su casa fue construida en un antiguo cementerio, aunque se suponía que el promotor inmobiliario había reubicado todos los restos humanos. Kendra se despierta con un sonido extraño en la lavandería. Mientras investiga ese ruido, el suelo se agrieta y emerge la mano de un cadáver. Comienza a tirar de su pie, pero ella consigue escapar. Mientras tanto, Griffin nota que los muñecos de payaso parecen moverse por sí mismos. Un muñeco de payaso lo ataca, pero lo destruye con el pie y sale corriendo de su habitación. Él encuentra a Madison en su habitación, asustada, agachada en un rincón, y le dice que se quede mientras él va a buscar a Kendra. Madison es atraída por la luz de su lámpara y su juguete favorito en su armario, perdiéndose en un vacío sin fin. Cuando se da la vuelta, para ver que su habitación se aleja aún más, los fantasmas la arrastran a la oscuridad. Griffin es agarrado por una ventana por las ramas del viejo árbol fuera de su casa, lo que lo empuja hacia afuera. Amy y Eric llegan a casa para ver a Griffin ser lanzado alrededor de las ramas de los árboles, lo que libera su agarre cuando se acercan, mientras Kendra les dice histéricamente que no puede encontrar a Madison. La familia escucha la voz de Madison que emana de la televisión. Amy coloca su mano en la pantalla del televisor mientras se ve que la mano estática de Madison toca la mano de Amy desde el otro lado de la pantalla. Amy y Griffin visitan el apartamento de investigación paranormal para obtener ayuda. El personal instala el equipo en la casa e instala dispositivos GPS dispersos por ahí. Durante la instalación, Boyd tiene una experiencia cercana a la muerte al perforar un agujero en la pared, arrastrado por espíritus por el brazo. Mientras intenta ponerse en contacto con Madison, Eric es emboscado en el armario por un fantasma que se parece a ella. Enfurecido, derriba la pared del armario arrojando un trozo de mesa rota en la oscuridad dentro del armario. Ese trozo de la mesa vuelve a caer en la sala de estar, que casi aplasta a Griffin, por cierto, revelando un portal potencial para que Madison pueda escapar. Los investigadores deducen y confirman que la persecución es causada por un poltergeist. Brooke Powell decide llamar al especialista oculto y estrella de la televisión Carrigan Burke, la Tangina de esta versión, que más tarde se nos confirmará que es el ex de Powell. Carrigan explica que Maddie es una persona psíquica, capaz de comunicarse con espíritus. Él revela que los fantasmas están atrapados y enfadados porque solo las lápidas fueron trasladadas al nuevo cementerio, pero los cuerpos permanecen todavía aquí, y planean usar a Madison para liberarse de su purgatorio. A Carrigan se le ocurre un plan para recuperar a Madison. Ancla una cuerda en la habitación de Madison y la arroja al vórtice. Ellos intentan usar un dron de Griffin para guiar a Madison. En serio, un puto dron. Me cago en todo. Pero los fantasmas lo destruyen inmediatamente cuando están dentro del portal. Griffin, lleno de culpa por haber dejado a Madison sola en primer lugar, atraviesa el portal él mismo, Cuando encuentra a Madison, los fantasmas intentan destruir la cuerda para atraparlos, pero Griffin y Madison se aferran a la cuerda y caen por el portal hacia la casa. Ambos niños están ahora inconscientes y cubiertos de materia ectoplasmática, a lo que Carrigan les ordena que se laven y que se despierten. Muy bien, Carrigan. La familia se sube a su coche y comienza a salir de casa, pero los fantasmas los arrastran de regreso a la casa e intentan secuestrar a Madison nuevamente, volcando su coche en el proceso. Madison es vista siendo secuestrada por las escaleras. La familia la salva de ser absorbida por el portal y Carrigan decide que como es el único otro psíquico que hay en la casa, debe ir al vórtice y guiar a los espíritus hacia la luz. Kendra sella y destruye la pantalla del televisor cuando se ven las manos de los fantasmas, tratando de comunicarse con Madison. Los Bowen huyen del vecindario cuando la casa es destruida por los espíritus que se elevan hacia el cielo como un faro de luz. El equipo de investigación corrió hacia su equipo, buscando una señal de que Carrigan logró regresar. Mientras los Bowen buscan una nueva casa, el agente freelance les muestra una casa con mucho espacio de guardarropas y un viejo árbol en el patio trasero, pero los Bowen se van riendo. Como de risa es esta puta película. Durante los créditos finales, se revela que Carrigan sobrevivió al accidente y está de vuelta filmando su programa Fantasma, ahora presentando el programa junto con la doctora Powell. Después de esa bochornosa película, hasta aquí llegaría todo lo cinematográfico de esta saga. Pero Poltergeist tuvo una serie de televisión titulada Poltergeist el Legado. La serie cuenta la historia de los miembros de una sociedad secreta conocida como Legacy y sus esfuerzos para proteger a la humanidad de sus peligros ocultos. A pesar de llevar el nombre de Poltergeist, no hay ninguna conexión entre la serie y las películas aparte de su título, por lo que es tontería tenerla en cuenta para el canon o la historia de esta saga. The Curse of Poltergeist es una película documental basada en el misterio de la franquicia. Se comenzó a rodar en noviembre del 2015. El documental se centró en la vida y las experiencias del actor Oliver Robbins, que interpretó a Robbie Freeling en la primera y segunda entrega de la franquicia, como una forma de explorar las tragedias que han sucedido a los involucrados en las películas. El 10 de abril del 2019 se anunció que los hermanos Russo dirigirían una nueva versión de la franquicia, pero por ahora no se sabe absolutamente nada y de hecho creo que no se va a hacer. Así que vamos ahora con los diferentes canon, que son bastante sencillos. En primer lugar, como siempre, vamos con su orden de estreno, que sería Poltergeist del año 1982, Poltergeist 2, El Otro Lado del 86 y Poltergeist del 2015. El universo original constaría de 3 películas y serían Poltergeist del 82, Poltergeist 2, El Otro Lado del 86 y Poltergeist 3 del 88 por este orden. Y luego está el universo remake, que consta de una sola película y es Poltergeist del 2015. Y si queréis, podéis ver como algo aparte en un universo nuevo que sería universo serie Poltergeist el Legado del 96, ya que aunque esté basada en la franquicia no comparte nada con ella, así que la podemos dejar también aparte o unirla al universo original, cosa que yo no haría. Hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.